Bueno amigos, antes de empezar el video quiero mandar un saludote a los compañeritos que han decidido unirse al canal y comprar una suscripción que es a PepeLOL, In Black Wars, Drone Proxies, Dark Vlogs y El Lucrecio. Muchas, muchas gracias a todas esas personitas por comprar una unión al canal que la verdad ayuda bastante. Y si tú no sabes cómo, vas a lo que es nuestro canal, le das en donde dice unirse y una vez aquí puedes comprar el rango más baratito que es por 9 pesos mexicanos al mes. Está muy, muy barato. Y bueno, empecemos. Y no, de hecho... Me muero. No. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bienvenidos, queridos amigos. Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y bueno, como lo dice el título, estamos en problemas porque... no sé cómo llegué aquí, a esta recóndita, caverna. Pero bueno, dije, es que estaba buscando la forma de, bueno, no la forma, sino me puse a minar y dije, bueno, vamos a ir bajando un poquillo. Sirve que encontramos cosas, ¿no? O sea, vaya, o sea, quiero encontrar diamante. Y bueno, aquí ya nos explotó un creeper, como pueden ver. Por aquí encontramos algo de oro. Está genial, ¿eh? Ah, pero el oro creo que no lo puedo picar más que con... Sí, cierto. Vaya, traía una mesa de crafteo. No tengo mucha madera, ojo con eso. No tengo casi madera. No tengo casi nada de madera. Entonces, eso está muy, pero que muy mal. Bueno, mientras vamos a picar aquí un poquito de carbón. Y bueno, como les seguía contando, dije, bueno, ahorita que bajé aquí encontré... O sea, no sé si pueden estar escuchando el juego. Creo que sí lo estoy grabando. Pero se escuchan muchos zombies. Ya me topé como con 5 o 6 zombies o más. Como con 10 esqueletos y como con 3 creepers. No puede ser, o sea... vaya, esto está muy, muy mal. Porque... Vale, aquí agarramos este otro. Y... Vean, lo malo... Oh, what the fuck, man. Uno más. Uno más a la lista. Un creeper más a la lista. Y creo que reventó el... Ahí viene algo más. Vale, era esto. Sí, había reventó un poco el... Bueno, no un poco. Reventó el... Es que, en verdad, se escuchan muchos mobs aquí, cerca. Vale, me llevo mi mesita de crafteo porque no tengo madera. Tuviera un stack de madera y sin ningún problema. Ya con esto, vale, nada más que se haga esto para poder quitarlo rápido. Digo, hay que aprovechar el que ya está hecho, ¿no? Vale, y quitamos el este. Ahora sí, vamos a movernos. Vean, ahí viene otro creeper. Les digo, es que los creepers abundan aquí, abundan aquí. The fuck. Y no los puedes matar de dos golpes. O sea, estuvieras en una versión anterior, la 1.8, y pa 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 y lo matas. Pero aquí no está así. Y aparte de eso, se escuchan muchos mobs. Por aquí había visto más oro. Oro. Sí, oro. Se agacha bastante chistoso, ¿no? Como que baja mucho la vista, no sé. Pero estamos, les digo, en un problema porque, para empezar, digo, bueno, ya. ¿Puedo salir de aquí? Sí, o sea, me puedo subir minando hacia arriba. Pero el problema es que no sé dónde está mi casa. No sé cuánto nos hemos alejado de la zona de nuestra casa. Y todavía no me instalo ningún programa que me... Vale, ¿este qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da si lo matas? Va, no te da nada. ¡Otro creeper! ¡Es en serio! ¡Vienen dos! ¡Por favor! ¿No pueden dejar de estar apareciendo los creepers? O sea, vean, what the fuck, ¿cuándo? No, es en serio, parece que alguien me los está poniendo aquí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ah, qué asco. Es que vean, no es mentira lo de los creepers y lo de los mobs, ¿eh? Hay demasiados. Y vean, creo que de aquel lado. Ahí hay otro, por favor. Por favor, o sea. Ya me acordé dónde estaba el oro que vi, estaba de este lado. Vean, sí. Y allá, vean, es que vean la cantidad de zombies que hay allá abajo. O sea, no es ni medio normal. O sea, estábamos en modo... What the fuck, me asustó el... Vean, un aldeano zombie. Está genial. A ver, voy a... What the fuck, vean, es que no puede ser. No puede ser, ¿quién me está disparando? Ah, vale, me está pegando un zombie pequeñito. No puede ser. Es que hay demasiados. Estamos... Es que, tenemos que salir de aquí porque tenemos demasiadas cosas. Vamos. A ver, no creo que me mate un zombie pequeñito. Vengo casi full iron. Pero es que hay demasiados zombies. Ahí hay lava. Esa lava me puede ayudar en un futuro.
Pero es que hay demasiadas. Vean cuántos zombies, por favor. No es normal eso, ¿eh? No es normal. Me lo juran que es normal que aparezcan así tantos mobs en esto. Vean, voy aquí a picudear tantito a este para que venga y explote aquí. Vean, 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 vean. Aquí. Vamos, que se los carga a todos. No, de hecho. Me muero, me muero, me muero. Me. No, 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 no. ¡No! ¡No! Vaya, primer muerte que tenemos. Primer muerte. Es que. No puede ser, no puede ser. Perdimos lo poco que teníamos de Iron. Todo lo perdimos. Aquí ya no tenemos nada. La comida, también perdimos toda la comida. ¡Qué asco! Vale, tenemos un piquito de. No puede ser. Y justo veníamos por aquí. Justo venía minando por aquí. O sea, venía minando yo por aquí bien tranquilo. Dije, bueno, mino y bajo. Que de hecho, tengo que quitar esto. Un bloque más. Un bloque más de estos. O dos. No estoy seguro, pero. Bueno, mientras sirve que quitamos un poquito de esto y conseguimos algo de piedra. Vamos a quitar dos bloques, ¿no? Dos bloques de altura. No puede ser, o sea, pensé que sí podía salir, ¿eh? O sea, dije, me aviento. Son muchos mobs, pero vaya, son zombies. Pero lo que más te hace daño no es un zombie ni es un creeper, es un esqueleto. Esos malditos esqueletos, en verdad, disparan muy rápido y te bajan bastante vida. A pesar de que iba full o semi full iron, te bajan demasiada vida, ¿eh? Te bajan. Pero la vida entera. Eso está muy guapo, ¿eh? Las partículas esas de arena que van cayendo ahí. Como si de verdad hubiera arena cayendo, ¿eh? O sea, eso está muy bien, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. Vale, aquí debemos de quitar. Creo que nada más uno, ¿no? No, serían dos también. Vamos. Es que quiero quitar dos porque acá abajo voy a hacer mi mina. O sea, obviamente voy a regresar ahí. Me voy a vengar de todos esos malditos zombies. Pero quiero hacer una mina aquí en la parte de abajo. O sea, tener mi acceso directo de la mina. Pero vaya, vean, un ejemplo. Si yo le pongo aquí el de controles y le pongo el salto automático, eso lo sube, pero de volada, vean. Bueno, no tan de volada, pero vaya, lo va subiendo sin mucha complicación, ¿no? O sea, sin mucha complicación va subiendo. Pero yo lo que quiero poner son escaleras. Entonces, aquí ahorita no importa que pongamos esto. Yo lo que quiero hacer son escaleras. Vamos a bajar esto. Y vamos a por algo. Vale, aquí tengo madera, creo. Pero, vale, vamos a quitar un poquito. Vale, son tres para un pico. Tres para una hacha. Dos para una espada. Una para una pala. Y ya, ¿no? Ya. Creo que con esto. Y ven, ya tenemos, ya conseguimos muchos ítems. Aquí, bastante maderita. De hecho, vean la casa, ya la modificamos. Esa piedra que estoy cocinando es porque voy a hacer la casita de piedra por aquí. Pero también necesito instalarme algún mod para poder ¿cómo se llama? Para poder vale, aquí un pico, una hacha. Una pala y una espada. Vamos. Necesito, ¿cómo se llama? Conseguirme algún mod con indicadores. O sea, indicadores que estén aquí así de... Esto está aquí. O sea, a 50 metros está tu casa. A 100 está... de veras, ahorita que me acuerdo. Y nada más vimos que estábamos en un problema. Pero vaya, antes de terminar el video. Ya encontré aquí algas. Vean, aquí hay algas. Y vean algo muy guapo. Algo que me encantó. Si yo tiro mi espada... Dices, bueno, se te cayó. Igual que en el mar. No, 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 no. Ahí va subiendo la espada, vean. Llega a la cima. Ah, está hiper genial. O sea, eso está muy bien. Está muy bien eso. Y bueno, otra cosa es esto. ¿Qué son estas estructuras que hay aquí? O sea, ¿alguien las conoce? ¿Alguien sabe por qué aparecen? Yo no sé realmente por qué aparecen. Ya la revisé, no tenía nada. Yo cuando la vi dije, wow. Vamos a ver, ahí debe de haber cofres. No había nada, nada, absolutamente nada. Vale, sigo yendo por madera porque madera ocupamos prácticamente para todo. Entonces,
Está muy bien. Y vean, por aquí vi delfines. ¡Delfines! No sé si era un delfín o era otro animalejo. Pero vean, este es un salmón normal, ¿no? Vamos, ¿dónde está el salmón? ¿Dónde estás, pequeño salmón? ¡Que vas a morir! Vale, no se deja matar. Vale, ¿quién se va a dejar matar, no? Pero no se deja matar. Vale, ahí lo dejamos. pero quiero ver los delfines. Yo había visto delfines por aquí. No me crean si no quieren, pero yo vi un delfín. O no sé si era otro animal, pero yo estoy casi seguro de que era un delfín. Estoy casi al 100% seguro de que era un delfín. Y vean esa animación. Esa estoy casi seguro. Es que, vaya, no estoy al 100% seguro de que sea a lo mejor de vean aquí. ¿Cómo nada, eh? ¿Cómo nada? Vamos para arriba. Y vean, si quieres nadar para arriba, tienes que hacer la animación de nadar para arriba, porque si la haces, obviamente, es para abajo, a pesar de que vayas con el botón de brincar, que en teoría se te debería de mandar para arriba, no, 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 te manda para abajo. Y vean, aquí hay como que... vean, ahí hay redstone. Esa redstone me va a ayudar bastante, ¿eh? Me va a ayudar bastante, pero... vale, vamos a salir porque necesita... El oxígeno se te acaba muy rápido, eso también lo he notado. Que vaya, le meten como que ya más realismo, ¿no? O sea, ya si te estás quedando sin oxígeno, no es como que puedes salir y volverte a sumergir rápidamente. No, no, no. Ahora ya no te vale con eso. Ya tienes que quedarte unos segundos afuera para poder salir a respirar. Bueno, para que tu cuerpo se oxigene y volver a sumergirte. O sea, como si fuera una cosa de la vida real, ¿no? Vale, vamos por aquí y vamos a regresar a nuestra. A nuestra casita, que bueno, ya tuvimos nuestra primer muerte. ¡Oh! ¡Puerquitos! Van a morir. Lo siento, pero necesito comida, ¿eh? La poca comida que tenía explotó. No sé por qué, pero explotó. Vale, champiñones, estos si los agarro, ¿me van a liberar una nueva receta? No. Bueno, vámonos. Necesitamos llegar a nuestra casa porque los mobs ya está haciendo de noche. Y aquí sí que me da miedo. Y diría un youtuber, yo por ahí no paso. Vámonos, si mato al pulpo me va a dar tinta, ¿no? ¡Wow! Vean, le pegas y suelta tinta. ¡Wow! Y se va nadando bastante rápido, ¿eh? Va huyendo. Vamos. Ya nos liberó la tinta. ¿Dónde está su tinta? ¡No nos dio tinta! ¡Wow! Que... Ah, sí, ahí está. Vean, mira tu libro de recetas. Eso está muy bueno también, ¿eh? Que ya te dan libro de recetas. O sea, si se te olvidó cómo se craftea algo, pero ya tienes algo de material para poder hacerlo. O sea... Te dice todo, un ejemplo, aquí, si yo voy a bloques con madera, ya te dice un ejemplo con este, te dice cómo lo obtuviste, cómo se hace un ejemplo, ya que tuve arenisca, te dice cómo hacer arenisca cortada, andesita pulida, andesita normal, lana blanca, diorita y cosas así por el estilo, eso está muy bien, ¿eh? Con el tronco te dice que vaya, con 4 de tronco de abedul obtiene, ¿what? ¿En serio? ¿Lo puedo jalar? Ah, sí, wow, vale. O sea, te dice todo lo que puedes craftear. O sea, aquí te dice lo que puedes craftear con la madera. Pero un ejemplo. Vaya, sí, que lo puedo jalar. Wow, ya no necesitas del inventario. Bueno, más bien, ya no necesitas. No, sí, ¿verdad? A ver. Sí, un ejemplo. Espera, segundo, segundo, segundo. Es que quiero aquí, quiero ver los bloques. Quiero quitar esto, un segundo. Es que. Vale, con 3 bloques. Aquí está, aquí está. No, no, no. Ahí. Tronco. O sea, puedo jalar troncos de abedul. O sea, en la de esta. Estos. Vaya, el libro de recetas. Fabricación. Tronco. Aquí. Ah, vale, necesito 4 para que me dé 3. Pero, o sea, ¿este qué? Este tronco. O sea, si yo lo pongo. Supongo. Nada más es. Decoración, ¿no? Porque no va a tener, va a tener todos los lados lisos. Si yo lo quito, me va a dar un tronco normal. No, te sigue dando el tronco así de abedul. ¡Wow! Está muy genial esto. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Ya morimos. A ver si para el siguiente video ya tenemos la casa, si no hecha, ya un poquito mejor diseñada. O sea, ya por aquí estoy protegiendo los costados con piedra. Aquí me falta colocar un poquito más de piedra. De hecho, aquí habíamos puesto a cocinar piedra, ¿verdad? Vean esto, lo hacemos piedra de esta, que es labrada, bueno, ladrillos de piedra, vaya, vendría siendo casi lo mismo. Vamos a quitar esto, que hicimos una pala, no sé para qué estamos quitando ahí con la mano.
Y luego, obviamente, luego vamos a expandir la casa, pero mientras, digo, así estamos perfectos. Vale, ¿cuánto nos sobró? 14 bloques. 1, 2, 3, por aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, ya estamos empezando a tener nuestra casita ahí un poquito más decente. Obviamente al principio pues la tenemos que hacer de tierra porque, o sea, los mobs están bastante fuertes, se pegan muy fuerte, lo acabamos de ver, lo acabamos de comprobar. Y, bueno, antes de terminar, vamos a hacer algunas... Vale, escucho ruido. Escucho ruido, mejor me voy a dormir y esperamos un segundito porque vaya, no quiero hacer mucho los videos muy muy largos, pero vaya, es que es Surby y es sin cortes, entonces pues vaya. Vean, aquí quiero hacer esto, o sea, what the fuck. Vamos, que lo mato. Vean, es que te baja, me bajó casi dos corazones, o sea, te baja mucho, ¿eh? O sea, quiero hacer esto para poder subir bastante rapidito la mina. Vamos, ven, aquí bastante rápido. Otros 8 escaloncitos nos alcanza para poner. Y a ver, 4 más, 3 más, 2 más. Vale, nos acabamos la de esta, pero bueno, llegamos casi aquí donde morimos. Aquí fue donde bajamos y ya no supimos regresar. O sea, bajé, ya no supe cómo encontrar este huequito de aquí para poder subir. Pero bueno, vean, aquí. Bien, no podemos subir precisamente por esto. Vamos a quitar dos bloques. Y bueno, genial. Ahí un poco de iron, ¿eh? Eso me va a venir, pero genial. Vamos a poner un bloque. Y bueno, vamos a llevarnos este iron porque no tenemos iron para hacernos herramientas. Que es poquito, dos. Bueno, aquí hay otros dos. Ya con esto mínimo nos podemos hacer un pico. Bueno, aquí ya con esto nos hacemos también una hachita. Y hasta una pala, ¿eh? Porque la pala nada más ocupa uno de iron. Recordemos. También vamos a hacer algunos cultivos. Quiero hacer cultivos ya. A lo mejor para el siguiente hacemos unos cultivos. Pero eso ya lo veremos después. Y bueno, vean, aquí ya podemos ir subiendo, les digo, más rápido. Esto ya es muchísimo más veloz que ir o sea, ahorita porque estamos quitando todo esto. Pero de por sí, esto ya es más rápido. Subir así con escaleritas siempre es más rápido. Vean, un ejemplo. Vienes por aquí y bueno, quieres subir y vuelas prácticamente para subir. Aquí nos falta quitar esto. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les está gustando la serie, compañeritos? Espero que les esté gustando tanto como a mí. O sea, de verdad, ya tenía mucho que no me emocionaba tanto de jugar Minecraft. Y menos solo, ¿eh? Menos solo. O sea, me está gustando. Y bueno, amigos, espero que esto les haya gustado. Y esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.